Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a preparar un rico caldillo norteño. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 1 libra y media de carne de res, ya sea pierna, sirloin, 10 millo, no importa. La que tenga, nada más que sea en trozo para cortarla la vamos a cortar en trocitos como de 2 centímetros más o menos, o del tamaño que tú prefieras. También vamos a necesitar 3 papas pequeñas cortadas en cubos también de 2 centímetros. Vamos a necesitar 1 cucharita de pimienta molida, 1/4 tacita de cilantro picado, 4 cucharadas de harina, 1/2 taza de salsa de tomate, verduras o vegetales de tu preferencia. Yo voy a usar zanahoria, ejote, elote. Esto ya lo tengo previamente cocido. La zanahoria puede ser en cubos grandes o en cubos pequeños, no importa. Vamos a ocupar 1/2 cebolla, 2 tomates, 1 chile serrano y 2 dientes de ajo. También vamos a necesitar 1 cucharada de caldo de res y 1/2 cucharita de sal. Vamos a comenzar. Ok, en una bandeja, en un bol, lo que tengas, vamos a poner la carne. Vamos a ponerle harina. Esta harina va a ayudar a que el caldo no esté muy líquido, para que espese poquito. Vamos a agregar la sal y vamos a agregar la pimienta. Vamos a revolver todo para que la harina se pegue a la carne. Ok, voy a poner poquita más harina. Ya saben que si quieren hacer más, pueden nomás doblar todos los ingredientes. O si quieren hacer menos, pues partanlo a la mitad. Okay. Así toda. Vamos a la estufa para guisar nuestra carne en poquito aceite. Ok, ya tengo mi aceite aquí previamente caliente. Voy a poner mi carne. Con mucho cuidado de no quemar. Despacito. Vamos a dejar que se fría bien. A fuego lento. Vamos a freír a fuego lento. Para que toda la carne quede perfectamente guisada. Vamos a dejar a que termine de guisar. Continuamos con nuestra receta. En una licuadora. Esto de licuar el tomate, la cebolla, es opcional, ¿eh? Si tú gustas, lo puedes poner, picar todo y freírlo después de que la carne esté lista. Yo lo voy a licuar en esta ocasión. Voy a poner la cebolla, el ajo, tomate y el chile serrano. También el chile es a gusto. Si la quieres muy picosa, pues puedes agregar más chile. Si no, con uno está bien. Voy a agregar la salsa de tomate, el consomé de pollo, perdón, de res, el consomé de res. Y la otra 1/2 cucharita de sal.
Voy a agregar una taza de agua. Es poca agua nada más para que esto pueda licuarse bien. Voy a tapar y vamos a moler. Ya está listo esto, lo vamos a reservar para cuando nuestra carne esté lista. Luego seguimos agregando los demás ingredientes. Miren, así va quedando nuestra carne. Yo la voy a dejar más dorada todavía. Voy a esperar unos minutos más para que dore. Regresamos. Bueno, ya tenemos nuestra carne lista. Es momento de agregar las papas. Vamos a agregar las papas previamente lavadas. Vamos a dejar que se frían poquito. Solo unos minutos, porque como vamos a ponerle caldo, en el mismo caldo se van a cocer. Dejaremos unos minutos. Está bien, ya tenemos nuestras papas guisadas en la carne. Vamos a agregar los demás ingredientes. Ay, disculpen el ruido, pero este me pasó. Vamos a agregar la salsa que licuamos, que fue el tomate, cebolla, ajo, chile. Vamos a agregar, vamos a sofreír un poquito. Y vamos a agregar más agua. Aproximadamente unas 4 tazas de agua. Listo. En este momento hay que dejar hervir. Después de que hierva hay que probar y verificar la sal. Si ves que le falta sal, hay que ponerle más. Dejar hervir. Voy a agregar también el cilantro. Los vegetales los voy a dejar por último porque ya los tengo previamente cocidos. Pero si los vas a agregar crudos, en el momento que agregues el agua, después de que empiece a hervir, puedes agregar los vegetales si están crudos. Si están previamente cocidos, tienes que esperar a que la carne ya esté blandita, las papas, para agregar los vegetales. Voy a tapar para que empiece a hervir pronto. Regreso. Nuestra carne ya está lista para agregar los vegetales. Vamos a agregarlos y vamos a dejar que vuelva a hervir. Vean nomás qué delicia. Delicioso. Nuestro caldo norteño está listo. Yo voy a acompañarlo de unos frijolitos enteros. Se los voy a poner encima. Así. Pero igual puedes comerlo sin frijoles. También lo voy a acompañar de arroz. Vamos a poner arroz, limoncito, puedes agregar salsa o simplemente dejarlo así,
con el chile que yo puse quedó muy buen sabor. Unas hojitas de cilantro. Y a disfrutar. Déjame tus comentarios. Si te gustó la receta, dale like. Vamos a disfrutar de este delicioso caldo norteño. Buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.